Pinochet, obra censurada en dictadura. Es la función teatral que se suma a diferentes panoramas que la Corporación Cultural de Ancud ha organizado para este mes de agosto. Todos ellos gratuitos y abiertos a toda la comunidad. Juan Domingo Galleguillos, secretario ejecutivo de la Casa de la Cultura, destacó que el mes en curso trae variadas actividades, entre las que además se destaca un ciclo de cine infantil con filmes estrenados durante este año 2017 y un acercamiento a la obra del destacado pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín. ¿Qué es lo que se viene? Nosotros seguimos con obras de importancia. Por ejemplo, mañana sábado tenemos la obra Pinochet, la obra censurada en dictadura. Va a ser a las 20 horas de mañana sábado. Esta obra ha sido premiada también por la Fundación Teatro Amil, que selecciona las mejores obras del país y del extranjero para que recorran algunas localidades. Esta obra estuvo en Osorno, va a estar aquí en Ancud y luego, después de Ancud, se va a itinerar por Europa. Así que solamente los públicos de Osorno, de Ancud, van a tener la oportunidad de ver esta obra y luego se va al extranjero y no sabemos en qué tiempo más va a retornar. La compañía Perro Muerto montó esta exposición, esta obra. Es una obra, como digo, de gran relevancia que espero que la gente no se la pierda. Y la entrada, el ingreso para también va a ser donación de alimentos no perecibles. Mañana sábado en el Teatro Mauricio de la Parra a las 20 horas. A lo anterior, como ya se había mencionado, se agrega un ciclo de cine para niños que contempla una selección de algunos de los principales estrenos de cine infantil de este año 2017. Derechos que fueron adquiridos por la Corporación Cultural Ancuditana. Nosotros tenemos también un ciclo de cine infantil. Nosotros compramos los derechos para exhibir a público tipos de cine y obras audiovisuales. Por lo tanto, estamos estrenando estos derechos con un ciclo de cine infantil a propósito del mes del niño. Todos los días sábados a las 11 de la mañana y también el ingreso es donación de alimentos no perecibles. Las películas son películas para niños que han sido estrenadas este año, no son películas viejas, antiguas, que ya las han visto mucho, sino que son estrenos recientes. Partimos con La Bella y la Bestia, la película realizada por actores y actrices. Continuamos con Jefe en Pañales, que también fue recientemente estrenada. Después vamos a seguir con Moana y así una serie de películas que están en HD, en alta resolución, y que tienen un magnífico sonido, así que invitamos a la familia para que lleven los papás, las mamás, sus niños, y aprovechen que hay pocas diversiones para los niños, pocas formas de entretención, e ir al cine, en este caso, es una de ellas. Así que los invitamos todos los días sábados a las 11 de la mañana en el Teatro Municipal. Otra de las actividades importantes que se desarrollará durante estos días es la exposición denominada Acercamiento a la obra de Guayasamín, con cuadros originales del pintor ecuatoriano, que estarán expuestos desde el 25 de agosto hasta el 30 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de Ancud. El otro hito relevante es la exposición de Osvaldo Guayasamín. Tenemos obras originales que, gracias a la Fundación Escuela Rural, ellos tienen esta exposición que fue inaugurada en Concepción por el hijo de Osvaldo Guayasamín y viene ahora a Ancud. Nosotros tenemos la alegría de tener a este reconocido pintor ecuatoriano cuyas obras se han transformado en afiches, y yo creo que en muchos hogares hay algún afiche con alguna pintura de Osvaldo Guayasamín. Es un pintor expresionista que resaltó la imagen indigenista de América. El dolor del pueblo indígena está reflejada en sus pinturas y nosotros las vamos a tener aquí. Esta inauguración
va a ser el día 25 a las 4 de la tarde aquí en la Casa de la Cultura, y a partir de esa fecha y hasta el 30 de septiembre va a estar abierta esta exposición para que la visiten la familia, los establecimientos educacionales, puedan recorrerla. Variadas actividades para el mes de agosto ofrece la Corporación Cultural de Ancud. Teatro, cine infantil y obras de arte son parte de las iniciativas que esperan transformarse en un panorama imperdible para toda la comunidad.